Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver un reaccionando diferente, ya que vamos a ver jugadas extrañas de jugadores profesionales de CSGO. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver jugadas en las que la gente les ha llamado chetos o que creen que eso no lo han podido hacer sin un tipo de ayuda. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y bueno, chicos y chicas, vamos a ello. He de decir que al principio pone una nota súper importante, y es que este vídeo no pretende acusar ni atacar a ningún jugador, simplemente son clips en los que la gente les han llamado chetos, pero ya sabéis cómo es el chat de Twitch, no todo el mundo llama cheto. Así que espero que disfrutéis del vídeo y vamos a ver esas jugadas. Vamos a ello, va. Well, el momento guardia en un tiro bastante normal. Falla el segundo. Le está intentando. Le ha dado un wallbang. Supongo que le matará. Ah, no, que Flux el que lo va a hacer. Hostias, a ver, estaba en basura. Estaba en una situación muy complicada y yo pienso que ha tirado la ráfaga por tirar y le ha matado, pero joder, O sea, le ha metido la ráfaga entera. De hecho, el caster está diciendo, ¿cómo coño ha pasado esto? Vale, Matis. Vale. Recuerda, ahora jugador de Astralis. Hay clips antiguos, supongo. Kit, but not a lot of time to play with it. He gets beat from two angles, flicks back round. Angel gets his face removed, but it's Dead Fox on the site. Pistol in hand, and Magis, he does it, gets the clutch. No he visto nada extraño en esta jugada. No entiendo por qué la gente ha dicho que puede llevar algo. No sé si vosotros habéis apreciado algo raro, pero yo por lo menos no. Vamos a ver la siguiente. ¿Le meterá el wallbang? Bueno, igual van por aquí. Eso es súper típico. No te creo. A ver. A ver. Es una posición típica. Pero conectarle dos tiros de locos, eh. Qué buena AC. AC. Muy, muy buena esta, eh. ¿Es en serio? No sé si la ha podido oír algún paso. Yo no he oído nada. O si ha caído encima suya o ha podido entrever algo. Pero no sé. Ah, ahí están volando las cabezas. A que le mete el flick, a que le mete el flick. Vale, ¿no? Claro, es que aquí como se supone que todo es raro, no sé qué esperarme. Flusa. Flusa, como sabéis, tiene un mote que es el señor Back. ¿Qué quiere decir eso? Que a Flusa le han llamado cheto, chavales, una cantidad infinita de veces. Y ha habido jugador, bueno, sabéis el clip famoso de pase y tal. Hay un meme alrededor de Flusa y la gente, o sea, en plan, en la comunidad... ¡Ay! Este es el wallbang. Esto es de locos. Está el C4 ahí, no le ve en ningún lado y dice, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar ahí? La madre que lo parió. Lo que iba a decir es que hay gente que sí cree verdaderamente que Flusa ha llevado mierda. No sé si alguno de vosotros lo ha creído. Yo... Hay un vídeo solo de jugada de Flusa que dice eso, sea puta. Por cierto, este es Kairi, que es jugador español, ¿eh? Bueno, y aquí... Ah, esto me acuerdo, loco. De esto me acuerdo, loco. ¿Qué equipo tenían, eh? Fijaros, Kairi, Miswell, Lowell, Torpe, Canarito. Ese G-Bots es el que llevó a Miswell a Optic, ¿eh? Y Lowell también le reconoció mucha gente internacional por la... Me parece que se echaba así la Mobile World Congress de Barcelona. Lo pone ahí abajo. De hecho, este evento, el que estáis viendo ahora, fue el primer evento de Counter-Strike que vi en directo en toda mi vida. Este de aquí. Aquí es cuando empezó todo. Es cuando empezó el Black de Counter. De eso no me acordaba. A lo mejor me parecía normal en esa época, pero de eso no me acuerdo. Uy, bueno. Bueno, a ver. Es un tiro random.
Ah, por cierto, los comentarios, decidme para vosotros cuál ha sido. ¿Pero esto qué es? ¿Se están conectando todos los tiros o qué? Decidme en los comentarios, por supuesto, cuál es la jugada que consideráis más rara, si no habéis visto nada extraño en ninguna de ellas, etcétera, etcétera. He's been good for this team so far. They so because they have the kit, they can let that Cloud9 también. O sea, este sí, este Cloud9, Skadude, los de Batting, Lawson, Stroud, Stewie. Por Dios. Qué lástima que ese no fuera Cloud9 que ganase el Major, tío. Le da mucha lástima. De hecho, había un meme, ¿no? Sobre Stroud viéndolo desde la grada a sus compañeros ganar. Vale. Es un... No es extraño. O sea, eso no es extraño. Metes el humo... ¡Eso ya! ¡Eso ya! Es que no me dejáis acabar la frase. ¡Eso ya! Bueno, pues sí, puede ser. ¡Hostia puta! ¡Qué prepáis! ¡Uf! El timing. ¡Uf! ¿Y ese movimiento de mira? ¡Uf! Ojo, He's up in the window. Rumors JDM looks for a pick. Find it. He does. Hola. One flick to Crims is now liquid. They just burst off the back of that contact play as they now have the A site. Fnatic are up on a 3-on-5 retake and they're going to have to do the almost impossible to stop this, but the bomb. De nuevo Flusa, pero eso está bien. Es una posición de planta para corta. Bueno, Flusa haciendo sus cosas. Pero, hostia puta, el movimiento ese de mira hacia la zona de main, tío. Ponerlo a cámara lenta y entender eso es a lo que me refiero. A ver, Device. Vale. Ese tiro me parece bastante normal. Fijaros cuántas veces aparece el puto Flusa, Es que cuando os he dicho que se le conoce por eso, es que es puta verdad. Está solo en 1 para 4. Cobblestone. Buen mapa, ¿Os acordáis de él? Como le meta un salto y jumpsuit, me descojono. Digo, como le meta el salto y eso. Vale, supongo que a ese la ha spoteado. O sea, dónde está y literalmente pasa de él. Ah, bueno, no voy a ir a por él. Vale. Nifty ha debido de ahí de alucinar. Eso no es. No sé. Stewie taken out by Sonny, that flank is. Yo con el salto no sé si lo habrá visto. Bueno, Skadali. Ahora es el momento de correr. Él lo sabe. Getting goosebumps just watching this. Sky has a play. He gets the bomb down. Skadude le da muy bueno, tío. Por cierto, habéis visto que Stroud se ha ido a Mixer. A Jerdy Kaistow se ha ido a Facebook. Se está yendo todo el mundo de Twitch. Qué buen prime era. Qué buen prime era, la puta de oros, Le tenía la cabeza en la vida todo el rato. Qué importante es el prime en este juego, Y eso yo pienso que lo debéis practicar todos vosotros. Y os va a hacer muchísimos mejores jugadores. Bueno, a casa, Pete. Ay, Dios. A mí eso me lo han hecho varias veces. Es como la vida de la VP en medio, ¿no? Uy, Furlan. Vale, este clip es cuando le atraviesa por debajo ahora, yo creo. Es que Flusa, para ya, tío. Te pueden hacer un puto documental con tus jugadas, loco. Pero es que son jugadas que pueden pasar, lo que pasa es que Flusa es como que abusa de ellas. CLG in terms of HP, but not in terms of manpower. Now it's a 2v1. Someone also gets the tap, and the two new players step it up big here. Wow, that's super normal. No sé si ha puesto algunas para rellenar, ¿vale? Y que ha matado al de sombra.
O no sé cómo lo... ¡Oh! ¡Ay, este clip me acuerdo! Ese clip me acuerdo. What the hell le mete al de la derecha. Eso es muy loco, ¿eh? No sé si oye un paso, pero eso es muy puto loco. Que, por cierto, ayer han metido una actualización, chavales. No sé si es para ajustar que las skins del juego se vean mejor. Y lo va a meter. O sea, aquí no entiendo el DLC. Fijaros dónde están. Fijaros dónde coño están. Esta jugada de Flux es muy normal, ¿eh? Han ajustado cierta zona de distintos mapas con más luz. Por ejemplo, el inferno en apartamentos tiene mucha más luz. Y a ver si así se soluciona. Pero estoy viendo cada clip de las skins que se camuflan en Overpass. Hoy he visto uno muy puto loco, ¿eh? Nitro making his entrance known and Kirby in a one on three, the only one remaining. There's a kit on JDM as well. It's a big kill. He's gonna swing out for the diffuser, but no. They can't. Oh my word, Kirby! Uf, uf, uf. Hostias. Pero vas a ser sinceros. Aparte de que Flux haya sido el protagonista indiscutible de ese vídeo, el de la jugada del de 3 de Max, ese, os juro por Dios que sí que me ha parecido muy, muy rara. Pero bueno, chavales, vosotros decidiréis en los comentarios cuál para vosotros ha sido la más rara. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Espero que a todos os haya gustado este vídeo. Y recuerdo que mañana tenemos ese contrato de más de 1000 euros. Un saludo y hasta la próxima.